¿Algo de santos populares de aquí del cementerio? Ay, lo que se cuenta. Pero no, la tumba sí es espalda. ¿Y nada de brujería? ¿Brujería? Sí. Pero aquí hay una estrella. ¿Qué? ¿Brujería? Sí, pero la brujería es una estafa. ¿Sí? Mire, esto es brujería. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Y quién hizo eso? Si yo supiera lo hubiera cogido. No, eso lo encontré. Pero bueno, por el hecho de tener la cinta roja, eso simboliza amor. Uh-huh. Tenía algo escrito como Jenny algo y Andrés no sé qué. Uh-huh. ¿Sí me entiende? Es una cebolla como eso con... Eso es una cebolla que representa el corazón. Uh-huh. Si tuviera el cordón negro, fuera muerte. Uh-huh. Pero eso es amor. Bueno. Eso es los brujos que le meten a la gente cosas extrañas. ¿Y ustedes por qué no los quitan? Porque yo no creo en eso, y además porque pues aquí vienen muy constantes personas como ustedes, entonces pues yo les explico y les muestro. Bueno, ¿cuál es el nombre de más brujería? Se encuentra brujería para entierros y todo eso, pero eso es una estafa, o sea, los brujos vienen con anterioridad, meten eso, lo típico ustedes, brujería, se imaginan, un muñeco lleno de agujas, eso se encuentra. Pero entonces lo vienen dos días antes, lo meten y después traen a la persona y le dicen, mire, sáquela que ahí está. Es lógico que la va a encontrar y por eso le cobran. Usted sabe que una persona, según el cliente, le cobran hasta 1,000,000 de pesos. Una vaina de... Este es el pedazo más oscuro del cementerio. Aquí está Rafael Uribe Ríos. ¡Huev puta! El general Santander está por el otro lado de allá. Que liberó la guerra de los mil días, fue uno de los que liberó la guerra de los mil días, Rafael Uribe. Este es el pedazo como más terrorífico y para uno, yo por aquí no me meto. O sea, por más de que yo no creo nada del otro mundo, pero este pedazo es feísimo. O sea, para yo en eso no me meto solo. ¿Por qué es feísimo? Por el escudo, por los árboles baja la temperatura. Aquí ya es mucho más frío que allá del otro lado. Y por los árboles entonces también. Desde pequeño uno mira películas por allá de terror. ¿Y qué le meten? Árboles. Y así como este tipo de ambiente. ¿En serio? Pues esto le mete terror a uno porque uno va creciendo viendo todo esto. Entonces esto le mete muchísimo terror a uno. Desde pequeñito lo están sugestionando. Estas son personas, por lo menos aquí está la familia Samper. Estas son familias de Cemento Samper, la primer cementería de aquí de en Colombia. Estos personajes son familiares. O abuelos y abuelos, ¿sí? Son algunas personas del banco, no sé qué, pero bueno, no marcaron la historia aquí en Colombia. Pero este es como el pedazo más feo. ¿Alguna vez los han asustado? No. ¿No? ¿Nunca ha pasado nada? No. A él nadie lo asusta. Este se convirtió en un santo popular. Pues ayer por lo que fue uno allá en la Florida. Este se convirtió en un santo popular, igual que por allá Pablo Escobar en Antioquia. Este señor cuando estuvo en vida, hubo más gente opositora que la gente que lo apoyaba. Después de muerto, todo el mundo es bueno. Entonces, cada vez que les cumple supuestamente un deseo, estos son ex votos o acciones de gracia. Entonces, vienen y le colocan una placa. La más nueva es una que está por ahí. Hicieron hace como 3 días. Aquí, sí. Ese señor decía que era escolta de... Acción de gracia, Carlos Pizarro León Gómez. ¿Y el quién era? Guerrillero del M-19. Él era comandante del M-19. ¿Cómo se llama? Carlos Pizarro. Pizarro. Uy, sí, Carlos Pizarro. La que se robó la espada de Bolívar, por eso está ahí en la lápida. Igualmente lo de las armas del Cantón Norte. Y... Eso no lo habíamos visto. La toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia. De la Embajada de República Dominicana. Uh-huh. El gobierno de Julio. ¿Por qué están esos... esas cintas? ¿Cómo? Por lo que se va a... Es que se cayó un árbol acá. Sí. Entonces, pues pusieron eso por aquí la gente. Bueno, que ya lo podaron totalmente. Sí. Entonces, que hay unos árboles que ya no son muy viejos, entonces los están optando por podarlos, por quitarlos de todo para sembrar árboles nuevos. Es el que se encarga de todo esto y por eso están numerados. Eso es lo que va deteriorando el pavimento, las tumbas, todos los mausoleos, porque las raíces de esos pinos son los que van dañando eso. Están deteriorando la... ¿Cuánto tiempo van sacando muertos de acá? Pues aquí hay... No, de acá no. ¿Acá es un museo? Sí, esto es un museo. Sí, esta parte no. Uh-huh. Pero en otro lado... Por lo general, cada 5 años es, cada 4 años que... Esta parte del histórico solamente inhuman niños. La propiedad distrito de este sector son los bordes. Todos los bordes, la parte de arriba inhuman bebés, 3 años hacia abajo. Las exhumaciones son martes, jueves, sábado.
Casi siempre exhuman esos días. Pues cada 3 años van sacando. Por ahí un niño cada día de esos que les nombran. Aquí no, ya que inhumen una persona adulta tiene que ya ser, pues por ahí tenga una propiedad privada, ya tiene que ser. Esa es toda la familia Pombo. Y aquí por aquí está el monumento de Rafael Pombo. Rafael Pombo. Sí. Tiene renacuajo arriba. ¿Tiene alguna otra de la mujer? May tieso. Es brujería, eso es. ¿Pero por qué le ponen a Leo Cop brujería? Porque es que la gente lo convirtió en un santo popular, precisamente por el monumento tan bacano que tiene. La gente muy... Venga, de pronto alguien no carga un cuchillo por ahí entre los... Unas llaves de pronto. Sí, de pronto no sé. Bueno, aunque parece como monedas. Eso es como para pedirle dinero o algo así. ¿Dinero? Sí, tiene moneda. Llegan y se paran aquí. Exacto. Y es hablarle al oído. Por lo que más le piden es por el trabajo. A tomar fotos y dar presencia. Y les pregunté precisamente que si conocían a ese personaje. ¿A Leoco? Es que alguna vez yo leí por ahí que habían investigado, habían encontrado a un familiar de Leoco, por allá una nieta de no sé qué, y ya toda sorprendida, uy, que mire que la tatara no sé qué era. En este pedazo que están parados estaba un personaje que se llama Salomé. Entonces Salomé, pues lo que yo pienso es por el nombre, entonces eso lo asocian, ¿sí? Lo asocian con San no sé qué o algo así, entonces la convierten en santo. Y empieza la gente a venir, y que sí, que ya cumple, que no sé qué. Y era, o sea, y eso se empezó a crecer, y la gente, Leocot le pagan el día lunes 2 misas, esta señora le pagaban unas 6 misas el día lunes. Y era una cosa impresionante, un día como cualquier otro apareció una muchacha y dijo, es que yo soy la hija de ella. Y sí, y entonces la crean mártir, entonces la típica mujer que se prostituye le da a comer a los hijos. Entonces comienzan con ese rollo. ¿Quién hace las misas? Los padres también es una estafa, porque esos señores estudian algo de teología, algo de psicología, van al distrito, piden derecho a trabajo, demanda, no sé qué, y les dan, no sé qué.